¿Qué pedo, culeros? Hoy les traigo un nuevo video relacionado a lo que se vio en el spot de Chucky, el capítulo 7. Analizaremos bien este pequeño tráiler y trataremos de resolver qué es lo que veremos en este próximo capítulo. Yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole padela. El spot comienza con esta imagen relatándonos que va a pasar algo que ya nos esperábamos. Pues al parecer, Logan comienza a beber demasiado. Esto por consecuencia de la muerte de su esposa Bree. Después, tenemos esta escena en la que Tiff se acerca con demasiada confianza a Logan. En un video anterior, mencionábamos que posiblemente Tiff conocía a Logan. Pues como sabemos y notamos en este spot, Tiffany tiene mucha confianza al hablarle a él. Aunque también tengo mis dudas sobre si Tiff conociera a Logan. Si es que fuera así, es muy probable que solamente Logan tenga un parentesco con la actriz Jennifer Tilly, quien también es un personaje dentro del universo de Chucky. Que si recuerdan, al principio del capítulo número 6, tuvimos una referencia a este personaje. Ahora, pongamos un poco más de cuidado en estas referencias, pues a pesar de que todos los capítulos han venido repletas de ellas, aún no hemos visto nada sobre Glenn y Glenda. Ya que esta referencia se haya mencionado, destaca que Glenn y Glenda deben de existir dentro de esta serie. Pues muchas de las teorías apuntan de que Glenda podría ser la profesora F, o mejor, la profesora Fairchild. No sé, podría ser una referencia que su apellido tenga el nombre de Child. Pues sabemos que el título original de Chucky siempre había sido Child's Play. En la siguiente imagen del spot, podemos ver a Junior coger un cuchillo. Sin embargo, algo que omitió este tráiler a comparado de otros, fueron las imágenes que nos han compartido anteriormente. Pues también otra cosa que resaltan en este pedazo es que Chucky menciona que algunas personas merecen morir, como si intentara esta vez manipular a Junior. Esto lo sé, pues como dije anteriormente, en otros trailers hemos visto unas imágenes que se relacionan con esto. Pues es muy probable que Junior esté molesto con Jake, ya que más adelante del spot, él también menciona que todos los que se rodean a Jake terminan muertos. Esto mientras todos están en el velorio de su madre Bree. Pero como ya notamos en esta imagen, es probable que Junior se entere que Chucky tiene vida. Quizás esté manipulando la mente de Junior, haciéndole creer que Jake está detrás de todos los asesinatos. La teoría no está tan loca, ya que si vemos con atención, el cuchillo que tiene Junior en sus manos es exactamente el mismo que coge Chucky. Pues imágenes del mismo spot confirman que esto pasará. Si notamos, en ambos trailers hubo un cambio de tono distinto, esto para confundir a la audiencia. Incluso también podemos notar que tan solo esta imagen la tenían en modo espejo. Ahora, relacionando los colores de la imagen, podríamos pensar que Jake se encuentra dentro de esta escena también. También tenemos esta otra imagen de Chucky con la misma paleta de colores, sin embargo su rostro está manchado en sangre. Como sabemos, en cada capítulo hay un asesinato, y es muy probable que aquí Chucky haya acabado con alguien. No quisiera adelantarme a los hechos, pero lanzaré una moneda al aire apostando a que muere Logan. O alguno de los padres de Lexi. Sin embargo, una vez que se transmite al capítulo 7, podría ser algo totalmente distinto. También tenemos esta imagen en la que se encuentran nuestros tres personajes. Aquí hacen mención que si por qué Chucky está procurando a sus padres. Siento que hay algo muy detrás de todo esto, ya que como dije, ha habido muy poca interacción y mención de los hijos de Chucky, a lo que estoy seguro que desencadenará en un gran final. Muchas personas estuvieron especulando de que quizás Jake podría ser el hijo de Chucky perdido. Sin embargo, a estas alturas, no sé qué decir. Y no principalmente Jake, sino también Junior. Como en esta imagen que notamos que Junior se acerca demasiado a Tiffany con confianza. Como mencionamos anteriormente, es posible que Junior tenga algún parentesco con Jennifer Tilly. Pues como recordarán, en el capítulo 6, nos dejan como una pista de que Bree tenía un secreto que contarle a Logan. Secreto del cual Logan no tenía conocimiento alguno. Sin embargo, todos supimos que Chucky sabía de este secreto desde el capítulo número 1. Al parecer, seguiremos teniendo las historias sobre Charles y Tiffany. Pero si seguimos la cronología correcta, estos tienen que separarse en algún punto.
No recuerdo si los motivos de su separación fueron mencionados en la película de la novia de Chucky, pero si es así y tú lo recuerdas, puedes dejarnos en los comentarios. Los que vimos con más detalle la película de la maldición de Chucky, sabemos que Charles tenía una obsesión con los niños. No lo sé, pero probablemente ese secreto que Bree tenía tenga algo que ver con todo esto. Acción la cual haría que Tiffany tomara un camino distinto al de Charles. Pues como dije, siguiendo la cronología correcta, Charles en algún punto tiene que obsesionarse con la mamá de Nika, dejando a esta como la última víctima de Charles Lee Ray. Pues como sabrán, ella fue quien notificó a las autoridades para que detuvieran a Charles. Sin embargo, ellos no contaban con que Charles tenía un plan para pasar su alma a un muñeco good guy. Después tenemos esta otra imagen en la que vemos que Jake arroja al good guy. Me atreveré a hablar poco sobre esta escena, pues contamos con poca información. Sin embargo, me atrevería a decir que este muñeco es uno de los que regaló Tiffany. Y Jake, al tomarlo, ha de haber creído que podría eliminarlo. Pero posiblemente este muñeco no tenga la alma de Charles, haciendo que el mismo Jake se moleste. Podría ser otra cosa distinta. Si tú crees otra cosa, puedes dejarlo en los comentarios. Pues como vimos en esta imagen, Chucky termina poseyendo a varios muñecos. Para cerrar, tenemos esta otra imagen en la que al parecer Devon va hacia la casa de Charles Lee Ray, en donde ya sabemos que allá adentro se encuentra Tiffany con Nika. Donde también vemos esta imagen con un tema de color azul. No sé si este podría ser el Chucky o la caja que le entregó la señora que le vendió la casa a Tiffany podría haber incluido un Chucky que fuera este, pues también pareciera como si una luz de lámpara lo estuviera alumbrando. Pero esperemos a ver qué pasa. Sabemos que Devon entrará a esta casa, sin embargo, no podrá salir tan fácil. Pues como ya sabemos, Andy y sus amigos tendrán que hacer algo para rescatarlo. Ya que podemos ver que en esta imagen, Andy o se dirige hacia Hackensack o ya está ahí. No sé si esta escena vaya a aparecer en el siguiente capítulo, ya que esta no la vimos en el spot número 7. Pero algo que podemos notar es que ella lleva la maquinita de toques de Devon. Y esto es todo lo que podríamos ver en el capítulo número 7 de Chucky. Si te gustó este video, suscríbete y déjale un poderoso like. Déjanos en los comentarios si crees que algo se nos escapó por ahí. Yo soy Mascarita Pacheca. Animas.